Lo que quiero señalar es que el rechazo de medidas tan reprochables como las que estamos comentando no tienen por qué avalar las actuaciones que tales medidas pretenden cortar. Admitir que las medidas tomadas sean inaceptables no debe comportar aprobar lo que éstas combaten. Lo que a más de milenio y medio de distancia se deduce es que el concilio tercero de Toledo es esencial para España. Aunque la ideología judaica, y recuerdo que no estamos hablando de una raza, lo vea desde otro ángulo y señale que el catolicismo se convierte en el único credo. Con ello se ha abierto el camino para el desarrollo futuro. Fue el golpe del destino más duro que cayó sobre los judíos de Europa. Eso lo dice eh, el amigo Moisés Garzón serfati. Pero la verdad es que no se trata de una legislación estrictamente antijudía, porque se inicia, según el mismo Serfati, se inicia una política dura dirigida contra los paganos, los arrianos y los fieles a la religión judía. Debe crearse una España católica unida en la que no haya lugar para los disidentes. Ahí sí parece, vamos dando un poco de luz al asunto. Y es algo, en definitiva, que era común a toda la sociedad europea. Y la del concilio tercero de Toledo no es una legislación antijudía, sino la búsqueda de una España unida que, a tenor de los tiempos, debe ser de signo católico. Once de los concilios de Toledo tratan del problema judío, pero no es un asunto que pueda ser considerado estrictamente visigodo ya que el concilio de Elvira de los años 303 a 309 ya se ocupa del asunto, que también tiene reflejo en el Código Teodosiano del año 438 y en el Breviario de Dalarico del año 506. Pasando el tiempo en el reinado de Sisebuto, que reinó entre el 612 y el 621, se puede fechar lo que ha sido calificado como persecución religiosa contra los judíos. En el reino visigodo un hecho que podemos señalar como forzado por heráclio emperador que era de Constantinopla el año 612 se comenzó por prohibirles tener esclavos así como los matrimonios mixtos como consecuencia de estas medidas hubo un exilio eh, a, la, a la galia las medidas represivas se produjeron porque los judíos según declaración del nuevo rey, Lejos de haber manumitido o vendido en sazón los siervos cristianos, lejos de renunciar al proselitismo mosaico que arrebataba a la Iglesia no pocos fieles, lejos, en fin, de renunciar a todo consorcio con mujer cristiana. Merced a los disturbios que ensangrientan el reino visigodo a la muerte del rey Caredo, habían vuelto con mayor ahínco a sus antiguos hábitos y costumbres, no sin obtener también de la corona algunas donaciones y aún cargos públicos de importancia, de los mismos que por los padres conciliares les habían sido vedados. Y todo tenía una base que se expresa en el canon 7 del concilio décimo, donde se señala que las ordenanzas judías les ordenan, que si redimieres a tu hermano hebreo, te servirá siete años y después le permitirás que marche libre, lo que sin duda alguna sabemos que se cumple. Y acaba el razonamiento señalando que... ¿Y qué cosa peor ni más ruinosa existirá para nosotros como la de que los enemigos de Dios quieran más bien cumplir con sus preceptos que no los eluden por ninguna razón? cuando nosotros, que nos congratulamos de haber sido redimidos por el precio de su sagrada sangre, no los cumplimos. Medidas que, parece, respondían a las constantes denuncias de corrupción hechas por nobles, obispos o sacerdotes pagados por judíos y su prohibición tanto en la legislación civil como en la conciliar, llevaron a numerosos autores a considerar que fueron fundamentalmente comerciantes, de medio o gran alcance, sobre todo, además, de esclavos. Sisebuto mandaba que fuesen restituidas a la corona todas las rentas, beneficios o donaciones obtenidas con engaño de los reyes que les habían precedido. En cambio, declaraba una y otra vez que los judíos conversos no sólo tenían la aptitud legal para heredar a sus mayores, sino que debían conservar íntegramente todos sus bienes. Afirmaciones como la precedente vienen a señalar que efectivamente la legislación contra los judíos no era una legislación racista, sino una legislación tendente a acortar el poder de las oligarquías, entre las que evidentemente la oligarquía judía jugaba un papel preponderante. Si sustituimos la palabra judío por la palabra usurero, obtendremos una legislación que ya no podrá ser catalogada de racista ni antisemita. Y sin embargo, será de aplicación a las mismas personas. El hecho de que se señale específicamente que los judíos conversos quedaban libres de esa ley, parece prueba suficiente de lo afirmado. La, los reyes visigodos gobernaron en un escenario en el cual la capacidad de dominación efectiva no tenía ningún sustento. Batallas contra los vascones, astures, cántabros, suevos, francos, bizantinos y musulmanes, y del mismo modo los levantamientos aristocráticos en la propia casa, lograron quebrar el sistema de dominación regio, cuestionando así la legitimidad del monarca reinante y produciendo un desgaste de energía y recursos por parte de la corona. La monarquía visigoda se resquebrajaba. El resentimiento de la nobleza y del obispado hacia el rey era inmenso. Y a inicios del reinado de Recesvinto V, estalló una revuelta de unas dimensiones que se extendió por todo el valle del Ebro. Estaba protagonizada por exiliados que tuvieron como jefe a un tal Froya y contaban con la colaboración de los vascones que cayeron según eh, el sucesor de Braulio, tal Tajón. Sobre las tierras del valle del Medio Ebro y las devastaron. Tomaron cautivos, saquearon iglesias, consiguieron un botín inmenso y pusieron sitio a Zaragoza. Chintas Vinto sofocó esa rebelión rápidamente, rompiendo el cerco y dando muerte a Froya. Con la ayuda de una nobleza, que comenzaba a demandar y más que demandar a exigir una revisión de las medidas tomadas por, Chisda, por Chindas vinto que había ejercido de rey, pero era un tirano. Al ascender Recesvinto fue convocado el Concilio Octavo de Toledo en el año 653 y por primera vez las actas son firmadas por los nobles. En este concilio se amnistió a los represaliados de Chintas Vinto, a quienes se les devolvieron los bienes que les habían sido confiscados. El concilio octavo fue abierto por Reces Vinto el 16 de noviembre del año 691 de la era hispánica, que comienza el 38 a.C., con lo cual estamos hablando del año 653 de nuestra era. En la apertura, si bien lo hace a título y potestad de rey, como venía sucediendo desde el tercer concilio de Toledo, las expresiones utilizadas son efectuadas con sumisión a la voluntad del concilio. Así dice Recesvinto, Tomad lo escrito en este tomo en donde podéis conocerlo leyéndolo repetidas veces, y todas aquellas cosas que a su tenor imprimió nuestra potestad, la gravedad de vuestra beatitud efectúe con tanta prontitud y misericordia, con cuanta la serenidad de nuestra mansedumbre os recomienda que las cumpláis. Esa misma sumisión al concilio sería asumida por Bamba cuando ocurrió la sublevación de Paulo y el rey se manifestó como primum inter pares. Estamos hablando así de lo que hoy conoceríamos como un parlamento. El rey está sometido al concilio. Ese mismo espíritu con ámbito más amplio se refleja en el preámbulo del noveno concilio de Toledo, donde reza. Pero como es imposible que juzgue rectamente a los súbditos el que primero no se castiga a sí mismo con la censura de la justicia, nos ha parecido apto y conveniente corregir ante todo nuestros excesos y después pasar a enmendar los de los súbditos. Para mí, ejemplar. Recesvinto se llamaba en realidad Flavio Recesvinto. En la inauguración del concilio señalaba que denuncio la vida y costumbres de los judíos, de los cuales sólo sé que por esta peste está profanada la tierra de mi mando, pues habiendo el Dios omnipotente exterminado de raíz todas las herejías de este reino, se sabe que sólo ha quedado esta deshonra de sacrilegio, el que o corregirá la instancia de nuestra devoción o perderá la venganza de su castigo, siendo que lo que pedía a Dios era que me conceda obtener la conversión de los infieles. Hace referencia, eh, Recesvinto, hace referencia a la sublevación de Froya. Dice, no hace mucho tiempo que habiéndose movido una sedición tumultuosa por algunos transfugas, la que ha destruido con frecuencia la tierra y ha escandalizado a los pueblos con graves pérdidas, de modo que no puede reducir ningún conato las bandas de cautivos ni reparar las desolaciones de la tierra que con tal peste se ha originado, se nos exigió más bien por la fuerza de la necesidad que por un juicio deliberado que contra estos y otros semejantes juráramos en unión de casi todo el pueblo su exterminio. Y atendida la condición de semejante juramento hecho por el nombre divino, no puede ser dispensado según la autoridad de la Escritura, pues se lee en el Éxodo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pero habla de más cuestiones. Primero, tratan temas morales considerando las malas actuaciones de los obispos y de los sacerdotes, donde señalan que sus mujeres propias de los de los clérigos o con la inmunda y execrable sociedad de otras. De donde podemos entrever que el clero no era lo que podemos entender como ejemplar Falta de ejemplaridad que fue permanente objeto de los concilios que aplicaban severas penas a los infractores. Así en el canon primero del concilio tercero de Toledo se dice que ningún indigno aspire a los honores eclesiásticos y que los contraventores sean castigados con la severidad de los cánones primitivos. Se señaló que no solo los pontífices sino los presbíteros y diáconos observen la santa castidad, y que el que la violare sea el último de su grado, que en adelante no ministre, y que quede a elección de su sacerdote el claustro en que ha de recluirle, para eh, que sirva de ejemplo y escarmiento a los demás, y se corrija, en donde se ve que los presbíteros y diáconos eran eh, depuestos perpetuamente por los crímenes carnales. Sobre la cuestión judía recesvinto recordaba en el discurso de apertura del concilio que el judaísmo era la única creencia sacrílega existente en el reino. El rey pedía a los padres conciliares que tratasen a judíos y renegados con severidad, recordando que había muchos conversos que renegaban del catolicismo después de ser bautizados. Recordemos que desde eh, el 413, año en que Ataulfo con sus visigodos eh, llegaron a Hispania, el principal conflicto no había sido con el judaísmo, sino con el catolicismo, ya que los eh, visigodos venían bajo la herejía arriana. Y todas las cicatrices eran arrianas o católicas. La cuestión judía se mantenía al margen. Finalmente, arrianos y católicos se fundieron en un abrazo en el catolicismo. ¿Por qué entonces las referencias que los concilios de Toledo hacen a los judíos? Sobre esta cuestión, el doctor Gefele. Eh, en la notable obra que bajo el título de El cardenal Cisneros y la Iglesia Española dio a luz el año 1844, atribuye todo el odio que el pueblo español abriga y despliega contra el israelita desde los tiempos más remotos al anhelo de proselitismo que aquel muestra y al espíritu de dominación que le aqueja. Móviles de toda su vida que le hicieron siempre incompatible con la nación ibérica. Insisto y remarco mi personal opinión sobre el asunto. No se trata del pueblo judío, sino de una oligarquía que nada tiene que ver, o oh, sí, con la raza judía. Del mismo modo, quienes promulgan leyes previ, pre, eh, previniéndose contra los judíos son, en cierta medida, racialmente descendientes de judíos, conversos. No sería el caso de Recesvinto, que realizó una importante labor jurídica recopilando leyes en el conocido como Liber Judiciorum, que luego sería conocido como Fuero Juzgo. Pero desde luego sí sería el caso de muchas otras personas, muchas de las cuales colaboradoras suyas, que como Julián de Toledo eran hijos de conversos judíos. Para los cristianos, los judíos. Eran ingratos, díscolos, vanagloriosos, falsarios, pérfidos, hipócritas, contumaces y traidores, extremándose todos estos rasgos de su iniquidad en la incalificable tiranía con que habían humillado a los cristianos al verse levantados por reyes, príncipes o magnates al poder, las honras y las distinciones en que aspiraron a ser respetados como ídolos. Sin número eran asimismo. Las acusaciones que contra ellos habían lanzado conversos y cristianos viejos, partiendo de las fábulas de Nabucodonosor y de la suposición de sus antiquísimas colonias en el suelo de Iberia, asegurábase que los judíos españoles habían no sólo aprobado, sino aconsejado la muerte de Jesús. Bueno, pero ¿para qué cristianos? Para los que no tenían sangre judía o para todos, incluidos los conversos. Manifiestamente no se trata de un alegato racista, sino ideológico. Veamos cómo se reafirma ese acerto. Nótese en el canon referido a continuación cómo se hace especial referencia a mientras permanezcan en la obstinación de su infidelidad en cuya expresión queda marcada la exactitud del castigo, no sobre una raza, sino sobre una actuación y sobre una voluntad de actuación. El canon octavo del XVII Concilio de Toledo, celebrado el año 694, al que estamos haciendo referencia, señala, se sabe que el pueblo judío fue salpicado con la feísima nota de sacrilegio y manchado con el cruento derramamiento de la sangre de Cristo y la repetida profanación del juramento, del mismo modo que son numerosos sus crímenes, así también es necesario que lloren al haber incurrido en tan terribles castigos los que, mediante otros crímenes propios, no sólo pretendieron perturbar la seguridad de la Iglesia, sino que también se esforzaron con atrevimiento tiránico para arruinar a la patria y a todo el pueblo. De tal modo que, gozosos por creer llegada ya su hora, han causado diversos estragos entre los católicos. Y habiendo sabido esta nuestra asamblea con todo detalle ese crimen infausto por sus mismas confesiones, decretamos que, en fuerza de este nuestro decreto, sufran un castigo irrevocable. A saber, que según el mandato del piadosísimo y religiosísimo príncipe nuestro el rey egica privados de todos sus bienes y confiscadas todas sus cosas aun las más mínimas tanto las mismas personas de los traidores como sus esposas y los demás de su descendencia arrancados de sus principios lugares serán dispersados por todas las partes a través de todas las provincias de españa sometidos a perpetua servidumbre entregándolas al servicio de aquellos a los que el rey ordenare, y no podrán, bajo ningún pretexto, recuperar de ningún modo su estado de hombres libres, mientras permanezcan en la obstinación de su infidelidad, los que fueron completamente infamados con la mancha de sus abundantes crímenes. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.